Hello, María Verónica, how are you? Hello, Cristela Ivania, how are you? Hello, Luis de Jesús, how are you? Hi, Luis Enriquez, good evening. Good evening, Roxana, hi. Good evening, Carlos. Good evening, Brian. Good evening, Helen. Gladys, how are you? Hi, Rebecca. Sorry. How was your day? Hello, teacher. I'm fine. And you? I'm doing fine. Thank you for asking. Very good. All right. And I'm glad to see you guys. How is the raining? ¿Cómo está la lluvia? It's not raining. Over here, it's kind of raining. Just a drizzling. Está pringando solamente. Yeah, it's not raining a lot. So, we're good. All right. And yesterday, we were talking about places and things. Ayer estuvimos hablando acerca de cosas y lugares. ¿Alguno de ustedes me puede decir what places we were talking about? ¿De qué, qué lugares estábamos hablando ayer? Luis Enrique. Supermarket. Supermarket, very good, thank you. Supermarket, era una. Store. Gas station. Gas station, very good, excellent. The store. Okay, yes, department store. Yes. Yes. ¿Qué cosas, de qué cosas hablamos ayer? What things? Hablamos acerca de drug bills. Yes, gasoline, bread. ¿Se acuerdan las cosas que hablamos? Gasoline, bread, ¿qué más? Sandwich, aspirin, book, dictionary, vimos la teacher, teacher, vimos la diferencia entre bookstore teacher. Y library. Roxana, ¿cuál es la diferencia de bookstore y library? A bookstore y a library. What's the difference? ¿Cuál es la diferencia? The bookstore. Librería, ¿verdad? Librería. Library es la biblioteca. Very good. Excelente. Yeah. Es bien fácil confundirse entre bookstore y library, ¿verdad? Es fácil porque nosotros estamos acostumbrados a decir library, una librería. Pero no, la library es y bookstore. Bookstore, la librería en inglés. Y library es una biblioteca. Very good, excellent. Hablamos también acerca de compound words, ¿verdad? ¿Qué era una compound word, Helen Esther? Hi, teacher. Hi, ¿qué era una compound word? Decía que eran las palabras compuestas. Palabra compuesta, ¿verdad? De las que usamos nosotros para... Se componían de dos palabras, por ejemplo, coffee. Yes, coffee shop. Y que dijimos que el meaning cambiaba, ¿verdad? Porque cuando estaba singular, ella sola, quería decir una cosa, pero ya cuando la poníamos junta, ya se cambiaba el meaning y quería decir otra cosa. Como gas station, que era gas, es gasoline station, una estación, pero no decimos estación de gasolina, sino que le decimos gasolinera, ¿verdad? Dependiendo del país, ¿verdad? Porque en Costa Rica le llaman bomba, ¿verdad? Okay. Entonces, eso es lo que aprendimos ayer. Hoy vamos a aprender, y también les contesté a los que me hicieron la pregunta acerca de la plataforma, ya lo resolvimos. Muchos de ustedes, congratulations, muchos de ustedes ya terminaron hasta el midterm y otros ya terminaron hasta el final.
Very good. Si alguien tiene alguna problemilla con la plataforma, please let me know. Congratulations, Sonia Gamboa. You got your certificate. You did a very good job, Sonia. So I'm very proud of you. Estoy bien orgulloso de usted que pudo completar eso. Si alguien tiene alguna pregunta de la plataforma, por favor, hágala para aclarar cualquier duda. Okay? Y congratulations para los que ya adelantaron bastante en la plataforma, que tienen más del 80%. Very good, excellent. Hay unos tienen 95%. Congratulations to, a los que tienen ya 95% de la plataforma. Okay? Y los que no, hay que trabajar. Si hay alguna pregunta, por favor, háganmela. Okay? Well, Teacher. Sí, señorita. Sonia Gamboa. O Flor María González. Yo estaba preguntando. Okay. Ah, una consultita. Yo ya terminé lo de la plataforma. Entonces ahí me dice que puedo solicitar el certificado. No sé si tengo que darle ahí ok o, sí, o lo dejo solamente así. No, tiene que darle ok. Y no, se lo mando yo si usted quiere. Para que se lo imprima. Ah, está bien. Uno lo da, le da ok y le da la opción para imprimirlo de una sola vez. Uh-huh. Sí. Sí, correcto. Le da la opción esa, ¿ya? ¿Cuál es su nombre? Perdón. Flor de María González. Flor González. Ok, yo se lo reviso después de la clase y le envío un WhatsApp, ¿ok? Y congratulations. Ah, perfecto, gracias. A mí también, por congratulations. Bien, porque yo le di ahí, ok, que le imprimiera, pero no me salió nada, no sé por qué. Ok, ¿me da su nombre, por favor? Rubia Enzi, Franco. Oh, sí, Rubia Franco, ok. Rubia Franco. Okay. Ah, ahorita ya. Le di otra, ahorita le di y sí me lo, okay. Y sí me lo pasó. Okay, very good, excelente. Muy bien. Okay, very good. Y entonces, aquí lo puedo dar a imprimir y ya. Sí, ya estuvo, ya. Le puede dar. No necesito ir allá a traerlo. No, ahí lo puede imprimir ya, si se quiere. No necesito ir allá. Al menos que usted lo quiera en cartoncillo, que se lo dan diferente, ¿verdad? Entonces puede ir allá a la corporación. Si no, se lo puede imprimir. You can print it out. ¿Ok? Gracias. Excelente. Ok, very good. Excelente. Si hay más preguntas, no vacilen en hacerlas, ¿ok? Hoy vamos a aprender acerca de las prepositions of place. ¿Alguien me puede decir qué es una preposition of place? Preposition of place. Vamos a dar una explicación de qué son prepositions of place. Preposiciones de lugar. Sí, preposiciones de lugar. ¿Y para qué nos ayudan esas prepositions of place? No sé si para identificar. Para direcciones. Ok, para direcciones, sí. Y para localizar, ¿verdad? Para localizar un objeto, un lugar o una persona para ver la posición de ese objeto, de ese thing, ¿ya? Thing, se acuerda que thing es una cosa. Y hay muchas preposiciones. Y hay bastante confusión en el uso de la preposition of in. La preposition of in. ¿Para qué usamos la preposition of in? Si alguien me puede ayudar. In. Dentro, sí. Lo usamos para dentro, sí. Como dentro.
dentro, ¿verdad? Entonces usamos esa posición para usar dentro. ¿Es correcto decir in the beach? ¿Es correcto decir in the beach, María Campos? ¿Sería correcto decir in the beach? María Campos. La pregunta sería, ¿es correcto decir in the beach? Dentro de la playa. La pregunta es si sería correcto decir in the beach. Si no es correcto, ¿por qué es que no es correcto? ¿No, María Campo? Roxana Argueta. I don't know. You don't know. Ok, no hay problema. Luis, Cristela Ivania Chávez. ¿Es correcto decir in the beach? Tengo entendido que sí. Sí. Ok. Pero ¿sí? Me dijo una compañera de ustedes que in quería decir dentro. Es que, bueno, yo anteriormente había tenido la explicación de la diferencia del in, ajá, y el at. Okay. Que el in era, ajá, algo como más específico de estar en la playa, como un lugar bien específico. En cambio, pero, decir at the beach, pero ya sería en, como... toda la playa. Ya en, ya estamos, ajá, diciendo eso, en, ya es at. Ya el at es en, ya at sería el en. Pero la palabra in, la usamos nosotros para indicar la posición de un objeto, un lugar, una cosa que esté dentro de algo. Por ejemplo, in my house. Yes, in my house. Ahí sí, ¿verdad? In my house. Porque estoy dentro de, okay, la casa. Pero in the beach no es correcto decirlo, in the beach. Porque no, okay, no me puedo meter a la playa, ¿sí? Puedo estar en la playa, pero no me puedo meter dentro de la playa. Entonces, in the beach no es correcto. Como sus compañeros dijeron, es at the beach. Ahí sí, en la playa. El in lo usamos para cosas encerradas. Por ejemplo, the keys are in the hand, in the purse. Yes, ¿qué es una purse? Luis Enrique. O Brian Ariel, ¿qué es una purse? Una billetera. Es una cartera, ¿verdad? Un wallet sería una billetera para nosotros de hombre y purse sería una cartera de mujer, ¿ya? Esa sería una purse. Entonces, aquí sí, mire María Campos, aquí sí es válido decir in the purse porque la posición está dentro de su cartera, ¿ya? Eso sería dentro de su cartera. Entonces, the preposition of place in, we use that preposition to indicate a position inside of something. Yes, dentro de algo. Por ejemplo, si yo digo, I am in the car. ¿Puedo decir yo esto? I am in the car. Natalie Cornejo. I am in the car. Estoy en el carro. Lo puedo decir, es correcto esto. I am in the car. Estamos hablando acerca de la preposición of in. I am in the car. ¿Lo puedo decir eso? ¿Está bien correcto? Sí, sí se puede. Sí, ¿por qué? Porque estoy adentro o dentro de el carro, de una área encerrada, ¿verdad? In the car. Yes. Entonces, sí lo puedo decir.
¿Puedo decir in July? In July? Como es una fecha, un mes, sería on July. July no es una fecha, es un mes. No, porque es un mes. ¿Y cuándo, cuáles son los días que le pertenecen a July? In July. Si dijera on Monday, yes, on Monday, ahí sí, on, sería on, porque estamos hablando de un día. Yeah. O si digo aquí on July, on July 15th. 15th, ahí sí, porque es una fecha, on July 15th. Pero si es en el mes, in July. O si digo yo in 2021. Yes. En 2021, porque es dentro de ese, desde enero a diciembre, ese es el gap, ¿verdad? Entonces, dentro de esos meses, sí puedo decir en 2021. Entonces, ahí sí puedo usar el in. El in se usa para indicar algo que está dentro del 2021, dentro en July, ¿verdad? In July. Ese es el in. Ahora el behind. ¿Qué es el behind? ¿Qué es el behind, Sonia Gamboa? Detrás de. Entonces, si algo está behind, es detrás de, ok. Behind, let's see. Is that a blanket? Blanket behind. Luis de Jesús. Okay, is that correct? There is a blanket behind Luis de Jesús. ¿Sí? Blanket es una cobija, ¿verdad? Yes, there we go. Yes, Luis. Uh-huh. Yes, there we go. There is a blanket behind Luis de Jesús. Yo puedo decir también, ceiling fan behind Nathalie. Yes, there is Nathalie. There is a ceiling fan behind Nathalie. Yes, Michelle. Yes, ¿verdad? There is a ceiling fan, ¿verdad? Yes. Yes, there is. Yes. Entonces, behind es atrás de Natalie hay un ventilador de cielo. Entonces, el behind es atrás de, ¿ya? Ese sería el behind. ¿Y el on? ¿Para qué lo utilizamos? Arriba. Sobre sería over. Over sería sobre. Sobre sería sobre. Over. El on es arriba. Arriba de. Yeah. Arriba de. Arriba de. No sé si arriba se escribe con V o con B. Si me pueden corregir ahí, por favor, se los agradecería. On. B. Arriba de. Entonces, con
arriba, así, con B, arriba, así. Con la B, sí, sí, esa, bien, sí. Thank you, gracias, ya se le agradezco. Ok, on es arriba de, entonces si tenemos arriba de, es porque está arriba de la mesa, ¿ya? Arriba de la mesa, o como dijo, a veces decimos también en la mesa, ¿verdad? En la mesa. Nosotros tenemos diferentes formas de indicar la posición de algo. Por ejemplo, ¿dónde están los plátanos? Está en la mesa. Y queremos decir arriba de la mesa, ¿verdad? Que están arriba de la mesa, sobre la mesa. ¿Sí? ¿Alguna otra forma como dijo él? Sobre la mesa. También decimos sobre la mesa. Está sobre la mesa. Está en la mesa. Está arriba de la mesa. Bien. Entonces, si... Por ejemplo, si dijéramos, María Campos está en el caballo, ¿cómo diríamos? María Campos. On the horse. It's on the horse, yes, uh-huh. It's on the horse, yes. María Campos is on the horse, yes. Entonces es sobre el caballo, encima del caballo, en el caballo, arriba del caballo, ¿sí? El on quiere decir eso, pero usted lo tiene que ver sobre el caballo, ¿verdad? O arriba del caballo, o montada en el caballo. Sí, quiero decir, María Salazar está en el bus, ¿cómo diríamos? María Salazar. María Salazar is on the bus. Yes, is on the bus, yes, the bus. It's on the bus, yeah. No quiere decir que está arriba, ¿verdad? Sobre el bus, over the bus. Sino que está on the bus, quiere decir que está sobre el bus, o está en el bus, o arriba del bus, ¿ya? Pero entendemos que está... Yo pensaba que era ahí, adentro. In the bus. Cuando hablamos del bus, decimos sobre, en inglés decimos... Ajá. No, es así. No, en inglés decimos on the bus. On the bus. Eso okay. Que Flor de María González, sí. Estaría bien el ejemplo de the tablecloth is on the table. Sí. Yeah. Mm-hmm. Yes, very good. Entonces hay que tener cuidado en eso de on the bus. Yeah, no voy a decir in the bus. Yes. I'm on the bus. En español se entiende que in the bus es adentro del bus, ¿verdad? Pero en inglés no se dice de esa forma. Se dice on the bus. Y quiere decir en el bus. Entonces el on. Yes, el on hay que tener mucho cuidado. Y ahora el under. ¿Qué es el under? Debajo de, ¿verdad? O abajo de. Debajo de. Ok. Entonces, let's see si podemos. Si tiene alguien tiene un perrito y dice the dog. Teacher, antes que se me olvide. Ajá. Sí. Fíjese que el diploma ese que está dando la plataforma tiene fecha incorrecta, 2019. Ok, 2019. Ok, very good. Gracias por decirme. 2019. Dice okay. Que lo cursamos el 24 de junio del 2019 a julio 2019. A julio. So, 24 de junio a julio del 2019. Ajá, de 24 okay. al
Ok, yo le pido que lo verifiquen para que lo corrijan eso, ¿ok? Siento mucho la inconveniencia. Ok. Ok. So, the dog is... gracias a usted. The dog is under the table. The table. Yes, the table. Yeah, the dog is under the table. Under es debajo de la mesa. Yes. Under the table. Debajo de la mesa. ¿Alguien me puede dar una oración? El perro está debajo de la mesa. Sí, ajá. ¿Alguien me puede dar una oración donde use el under? The cat is under the table. Okay, very good. The cat is under the table. Okay, se puede usar la misma oración también. Yes. Solo cambiamos el cat, ¿verdad? The fish is under the sink. The fish? The fish is under the sink. It's under? The sink. The sink. Mm-hmm. The sink. The beat? The beat? Del mar. Oh, the del beach. Mar. Uh-huh. The beach. The beach. Uh-huh. Is? The beach is under? The fish. The fish is under the sea. Lo siento, the fish. Es que ella está diciendo fish, pescado, pez. Ajá, the fish, ajá. Sí, el pez. The fish is under the sea, está diciendo ella. Under the sea, okay. The fish is under the sea. Exacto. ¿Sería bien eso? ¿Bajo el mar? ¿Abajo del mar? No, ¿verdad? Pienso que the fish is in the sea. Yeah, in the sea, yeah, porque es en el mar, sí. Under sería abajo del mar y no se puede estar porque se muere el fish. Yeah, under sí. Es abajo de. Ah, pero fíjese que en el cuento de la sirenita que sale de Ariel, la canción uh-huh. del cangrejo dice under the sea. Under the sea. Under the fish. Under the sea. Para decir bajo el mar. Uh-huh. Bajo el mar, sí. Under the, y después, ¿qué sigue en el contexto? Ok, entonces under es debajo de, ¿verdad? Debajo de. Si lo interpretamos, a veces la interpretación que le demos, pero tiene que ver usted que está bajo de algo. O sea, si tengo yo el cuaderno aquí, abajo del cuaderno tengo un lapicero, y es así, yeah. Abajo de. Abajo, siempre tiene que haber abajo de cuando interprete el under. Por ejemplo, estoy bajo presión. ¿Cómo diría usted, Helen Esther? Estoy bajo presión. I am under. No sé cómo se dice presión. Pressure. I am under pressure. Yes, under pressure. Yes, I am under pressure. Yes. Eso se interpretaría, ¿verdad? Que está la presión aquí arriba de mí y me está así. Pero nosotros lo interpretamos de otra forma, que, ¿verdad? Tengo algo que me está presionando, pero mi forma de ser, under pressure, ¿ya? Del trabajo, le piden que
que tiene que trabajar más horas, que tiene que trabajar los fines de semana, está under pressure, que tiene muchos clientes, que tiene muchos pedidos que cumplir. Ese es under pressure. Entonces, el under sea, la canción esa, es, hay una interpretación de ella también. Pero no quiere decir que está abajo del mar, ¿verdad? Abajo del mar, ¿no? Que es otra interpretación que se le da. Por eso el contexto de la canción tiene que verse que igual es el contexto. I have been working a lot, so I am under pressure. Yes. He estado trabajando demasiado, así que estoy bajo presión. Yeah. I'm working a lot. Eso es el contexto que se lee ahí y usted ya lo interpreta. ¿Qué es lo que quiere decir under? Pero under es la preposición. ¿Ok? Vamos a ver otra preposición aquí que tenemos. Es la otra preposición es next to. Next to. ¿Y eso quiere decir? Próximo a. Después de. ¿Lo puede? Próximo. Sí, próximo a, después de, a la par sería next to, después de, próximo a. Entonces, lo podemos interpretar de muchas formas, ¿verdad? Ahora vamos a ver un ejemplo. Next to, el ejemplo de next to sería, en Metro Centro, tenemos varios stores ahí, varios shops. ¿Alguien me puede decir qué stores están next to? ¿Alguien que haya ido a Metro Centro y me puede decir que algún shop está a la par de o próximo a o después de? Dollar City, okay. Is next to Dollar Bebé Mundo. City, okay. Dollar City shop or store is next to. Next to. Juguetón. Okay. Juguetón. Very good. Ok, very good. Ese sería un buen ejemplo, juguetón. ¿Qué tenés? Ok, entonces ese sería un buen ejemplo. The Dollar City store is next to juguetón. Ok, very good, excelente. Eso es para indicar una posición que está next to. Yeah, next to. Let's see if I can see. No, solo tengo fotografías, no veo nada. Okay. Okay. Next to Natalie Cornejo, ¿qué tiene usted next to you? What is next to you, Natalie Cornejo? Next to you, Natalie Cornejo. No, no escucho. Next to me, there is a chair. Okay, there is a chair next to me. Okay, very good. Next to. Entonces, eso es el next to. Y el otro que está casi igual es in front of. In front of. In front of. ¿Qué eso quiere decir? Enfrente de. Yes. Aunque okay. A veces tenemos a. Lo equivocamos con across of. Across of. Lo equivocamos eso.
por ejemplo, si usted está en una calle, en la calle, y cruzando la calle está, por decirlo así, un restaurante. Le vamos a poner McFiesta. Vamos a poner McFiesta. Al otro lado de la calle está McFiesta. Nosotros tenemos como la tendencia de decir, I am in front of McFiesta. ¿Sí? Y ese no es la local, no es in front of. In front of es algo que usted tiene, por eso dice in front. Front es esto, ya, la frente. Ya, entonces, in front of es algo que tengo yo así enfrente mío, no enfrente del otro lado de la calle. Si está al otro lado de la calle, entonces se dice across. Across of. Yeah, across of. Across of es al otro lado de la calle, ¿sí? No in front of. O sea, hay que tener cuidado cuando decimos nosotros in front of o across of. In front of es algo que tengo enfrente mío. Across of es algo que está al otro lado cruzando la calle. ¿Sí? Entonces, enfrente de. Un ejemplo de usando in front of. ¿Alguien? In front of cellular. Okay, in front of the cellular. Okay. Por ejemplo, podemos decir Rebecca is in front of her computer. Yeah. Yes, Rebecca is in front of her computer. Ya, yeah. Quiere decir que la computadora esté así, enfrente de ella, así, enfrente, in front of, yes. Entonces, esa es la posición in front of. Acuérdense, across of es diferente de in front of. Si algo está al otro lado, por ejemplo, ¿qué podríamos decir? Dollar City. Dollar City, ¿qué hay enfrente de Dollar City? ¿Hay algún cubículo en Metrocentro o no hay? Toto Store. Oh, Toto Store. In front. Uh-huh. In front of o across Dollar City. No, in front. No. Across sería across. In front of, sí. Sería que usted esté parada enfrente de Dollar City, allá afuera de la puerta. Usted está in front of. Ya si se pasó, si está algo en medio entre ustedes, ya es across of. Across. Across of. Okay. In front of es eso, ¿ok? Entonces, podemos decir. The dog is in front of the table. The dog is in front of the table. Podemos decir eso, in front of. The dog is in front of the table. Eso es in front of. Y tenemos el otro que es between. Between. ¿Qué sería between? Entre. Entre. En medio de. Sí. Entre. En medio de. Medio de. Entre. En medio. Medio de. Entonces, lo interpretamos de esa forma. Entre o en medio de. Algo que está en medio de algo. Por ejemplo, si están dos árboles y en medio de los dos árboles yo pongo mi carro, ¿cómo diría Rebeca Saraí? ¿Cómo diría? Yeah, my car. My car is between. Is between, yes.
Between the trees, ¿verdad? Trees. Yes, my car is between the trees. Yes. Oh, my car is between the two trees. Para ser más específico, ¿verdad? No, porque pueden haber más de dos árboles, pero si está en medio de dos árboles, entonces sí, está en medio. ¿Qué pasaría? ¿Cómo si estuvieran más de dos árboles ahí? ¿Cómo dijera? Entonces, ¿cómo cambiaría eso, Luis Enrique? My car. My car is between trees. No, sería, ya esta palabra ya no la podíamos ocupar. Porque acuérdense que between, como dijeron sus compañeras, es en medio de o entre dos cosas. Ya no la podíamos usar, sino que usaríamos among. Among. Usaríamos among. Yeah. Among. Among. Among sería entre, pero es cuando es más de dos. Between es en medio de dos cosas. Yes. Between. I am. The car is between. Por ejemplo, si yo dijera, I am. My car is among. Among the trees. Entonces ahí decía, among the trees. Ahí sí, hay más de dos árboles. Dijera among. Okay. Among es entre los árboles. Pero between the two trees sería between, en medio de los dos árboles. ¿Qué sería? Estaríamos usando el between. ¿Sí? Ok. ¿Estamos bien ahí? Y el otro que usamos bastante, que es el around. Around. ¿Qué sería el around? ¿A la vuelta? ¿O alrededor? Sí, alrededor. Alrededor. Alrededor de, ¿verdad? Alrededor de. Eso sería el around. Por ejemplo, si yo quiero decir camino alrededor del parque, ¿cómo diría Natalie Michelle? Walk around the park. Ay, ¿verdad? I walk. Yeah. Around. I walk around the park. Yes. Very good. Eso sería, I walk around the park. Yeah. Sí. Si yo quiero decir, Helen, hay un perro caminando alrededor de mi casa. The dog. Hay un perro. Sí. Ahí no. Has the dog, creo que sería por ahí, ¿verdad? No. Hay un perro. No. Hay un perro. Sí. Luis de Jesús Colocho. Sí, me perdí. There is a dog. Yes, there is a dog. There is a dog walking around. Mm-hmm. Yes, walking around. Uh-huh. Park, dijo, the park. No, the mi park. Casa. Mi casa. Around my house. My house. Very good. Good job. My goodness. Sorry. No? Es que todavía estoy enferma. Lo siento. Oh, sí. Okay. Very good. No hay problema. Okay, there is a dog walking around my house. Very good. Around. Entonces usamos el around, ¿verdad? Very good. Excelente. Good job. My God, you guys are good. Very good. Mañana, we're going to continue with the
prepositions, preposition word indicating la posición de nosotros. Entonces, tomorrow we're going to continue learning about this one. We're going to learn above, below, and over. Over se confunde con el on. Eso lo vamos a ver el día de mañana. ¿Ok? Entonces, ahora lo que vamos a ver es la plataforma. Para los que no han terminado la plataforma y necesitan ayuda con la plataforma. Mañana seguimos con prepositions of place. Ok. Helen, Gladys, sí, dígame. Sí, tengo una duda. Fíjese que estaba en la parte del 4. Ya le digo el ejercicio. Que me quedé ahí y me salía malo el ejercicio. Entonces, necesito más o menos una explicación. Ok. En la sección 4. Ya le digo cuál es, que no me está cargando ahorita la sección. Ok. Ahorita me está costando que cargue. Sí, tranquila, no hay problema. Es una... Sí, tengo problema ahorita, no me está cargando la sección 4. Oh, sí, no, tranquila, no hay problema. Tranquila. Ajá. Tome su... Va en la sección 4. Ajá. Tal vez lo podemos ir a ver en el suyo. Aquí está. Permítame. Okay. Aquí está, es el 4.9. Ajá. Esto es aquí. 4.9 en la conversación 2. Ok. Ahí tengo duda. Uh-huh. ¿Cuál es su duda? En la 2. Aquí la tenemos, ¿verdad? Esta es. Ahí está. Ok. Como dice, usando la forma correcta de los verbos en el pasado. Sí, el tiempo pasado. Entonces, tiempo pasado. Uh-huh. Porque queda go ahí en la A. En la primera queda go porque cuando siempre, every time we use a auxiliary verb, un verbo auxiliar, que en este caso es el did, uh-huh. El did, entonces el verbo vuelve a su base, que el base del verbo es el go. Uh-huh. Entonces ya no, uh-huh. No se dice went, que sería el pasado del go, sería ajá, went. Correcto. Yeah, went. Yeah. Pero como estamos usando un auxiliar aquí, correcto. Este auxiliar hace que el verbo vaya a su estado base, que es el go. Por eso es que se pone el go en ese, en la primera. Ajá. Uh-huh. Correcto. Sí, en el segundo sí, y en el tercero era got. Got. Y en la conversación 3. La tercera es got. Got. Y yes. No, tranquila. Ok, la conversación 3. Sí. Vamos a ver. Solamente ahí eso que tengo problema en la conversación 3 que me gustaría que me explicara. Ahí cabrón. Ok. Queda igual también. Lo mismo, venimos porque aquí tiene un did. Ese. Sí, tiene un did y ese ajá. Es el auxiliar. El auxiliary verb. Entonces, cuando tienes este verbo se queda ajá. En su forma base, que es take. No, el verbo, no. El pasado take sería take. Took, ¿verdad? Took. Si no took. Hubiera el did, correcto. Si no si hubiera este did aquí, entonces pusiéramos el took. Pero took. Como es, sí, pero queda en take por el did, ¿verdad? Por el did, yes, ajá. Sí, esa era la duda que tenía ahí, ah. ¿Verdad? Oh. Igual en la conversación 4, entonces. Ok, conversation 4, viene aquí y el primero sí tiene el did. Ah, igual que entonces también. Tiene el did, entonces queda la forma base, speak. Es que en el AB tiene did, ¿verdad? Entonces quedan igual, no se cambian, ¿verdad? Correcto, por el auxiliar. Por el auxiliar did. Ajá. Cuando hay un auxiliar. Ah, correcto. Sí, esa era la duda que tenía. Ajá. Ok. Está bien, entonces. Bueno, le agradezco mucho. Sí, esa era la única duda que tenía por el momento, que ya voy ya por la sección 5, pero oh my goodness. Ese era el único problemita que tenía ahí. Congratulations.
Gracias. Thanks. Very good. Sí. Very good. Tengo una pregunta. Sí, señorita. No sé si es mi internet, pero ya no escuché. Bueno, ok, el do también es verbo auxiliar. Sí, 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 ajá, es verbo auxiliar. Se puede usar, bueno, si lo usa como verbo, es una acción, ¿verdad? Yeah. Mm-hmm. Si digo I do my homework. I do my homework. Si lo hace así, esto quiere decir hago, ¿verdad? Hago, porque es un verbo, lo estamos usando como verbo. Pero si lo uso como auxiliar, do, para hacer una pregunta, do you do your homework? Mm-hmm. Homework. Yeah. Aquí lo estoy usando como auxiliar, ya no lo estoy usando como verbo. Do you homework? O si yo le digo, did you? Si yo uso aquí el did you do your homework? Hiciste tu tarea. Yeah. Did you do your homework? Lo usamos como auxiliar o el do. Do you do your homework? ¿Haces tu tarea? Sí. Entonces lo podemos usar como auxiliar de dos formas, en el presente o en el pasado, como did o como do. Ok, ¿sí? Gracias. No hay problema. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? ¿Estamos bien? Ok, entonces vamos a ver, vamos a hacer el... Nos quedamos en el ejercicio. Vamos a hacer el 3.2. Lo hicimos ayer. Estamos trabajando en el 3, ¿verdad? Okay. Esa la terminó ayer, la sección 3. ¿La 3? No la terminamos, sí. Ayer la 2 parece que terminamos, porque esa se termina el jueves para hacer el midterm. Ah, ok. Sí, hicimos esto y no hemos hecho el 3.7, pero si a alguien le falta el 3.7 o no lo ha hecho, y... sería esto, desde lo que vimos de prepositions of place. Where are they going? Estos son los places que vimos ayer, ¿se acuerdan? Y no hicimos este ejercicio, sino que este ejercicio está ahí. Vamos a ver si lo escuchamos, porque ya tuvimos problemas con el audio. Page 89, exercise 6, listening. Where is it? Look at the map in exercise 5. Listen to 4 conversations. Where are the people going? 1. I think it's on Main Street. Is it near the Regency movie theater? Yes, it is. It's right across from the movie theater. Oh, yeah. There's a restaurant there. Right. It's between the restaurant and Luff's department store. Where are they going? 2. Is it near Maria's restaurant? Yes, it is. It's on 2nd Avenue, next to the supermarket. P&J supermarket? Yes. It's on 2nd Avenue, between Main and Center. Okay. Thank you very much. 3. Where is it? Well, it's near the movie theater. So, it's on Park Street? No, it's on Main Street, next to the bank. Is it on the corner of Main and 2nd? Yes, it is. It's across from the supermarket. Thanks. 4. Is it near the bookstore? No, it isn't.
It's on 2nd Avenue across from the movie theater. On the corner of Main and 2nd Avenue? Yes, that's right. It's next to Al's coffee shop. Okay, thanks. Okay, so on number one, where are they going? Love's department store, the bank, or Maria restaurant? Love to the bank? Yes. Yeah. Okay. Number two says, where are they going? To the Love's department store, David's drug store, or Maria's restaurant? David's drug store. To the drug store, David's drug store. And number three, where are they going this time? To the Love's department store, the bank, or Maria's restaurant? Maria's restaurant. Where are they going? Number four. Marina Celeste, where are they going? Love's department store, favorite shoes, or Maria's restaurant? Marina Celeste. Marina Celeste Iglesias. Hello. Okay, Helen Stair, where are they going? Love's department store, favorite shoes, or Maria's restaurant? Favorite shoes. Favorite shoe store. Favorite shoes. Okay, very good. This is based on the this map, right? Okay, we're going to submit this one and see if we got it right. It says we got it, all of them right. So let's see if we can do 310. Okay, this is about places. And where can the woman get stamps, Cecilia Raquel? Teacher, casi no le escucho, está cayendo una gran tormenta aquí. Oh, okay, lo siento. Okay, Roxana, where can the woman get stamps? At the drugstore. At the drugstore? Okay. Yes. Okay, Luis Enriquez, what do they need? They need drinks. They need drinks. Drinks. Okay, drinks. Very good. And Catherine Tatiana, where is the gas station? Catherine Tatiana. On the corner of Main and First. On the corner of Main and First. Okay. And Flor de Maria Gonzalez. How can the woman get to a restroom? No escucha. Adriana Gomez. How can the woman get to a restroom? Yes. Go up the street for two blocks and turn left. She can use the restroom at the restaurant. Okay. Go, la segunda. Okay. Go up the street for two blocks and turn left. Very good. She can use the restroom at the restaurant. Very good. Excellent. Good job. My goodness. We do a good job over here. So we are going to be stopping right here. Okay, very good. And congratulations again for the people who are above 95. Very good. I'm very proud of you. And if you still have any problems, please let me know. Si tiene algún problema, por favor, hágamelo saber. Ahorita voy a investigar eso de las fechas en los diplomas para que lo puedan
en reparar para ustedes, ¿ok? Y si hay alguna otra cosa en que necesiten que les ayude, please let me know, ¿ok? Si no hay ninguna pregunta, aparte de lo que ya hablamos, I see you guys tomorrow, ¿ok? At 8 o'clock. Have a good night. See you. Good night. Good night. Bye bye.